Hoy se cumplen 17 meses desde que fue encontrada sin vida al interior de la estación de policía de Majagual la patrullera Kelly Rocha Rago. Sus familiares se resisten a creer que se trate de una autodeterminación, como lo indicó en su momento el exgeneral de la policía Rodolfo Palomino. Por eso su padre Jerry Rocha hoy llegó a Sincelejo a continuar su lucha para demostrar que se trató de un homicidio. Él asegura que en la segunda necropsia practicada por Máximo Duque, exdirector de Medicina Legal, la uniformada fue asesinada. Y resulta que la niña prácticamente fue asesinada ya. Y el estudio que hace Medicina Legal viendo el mismo cuerpo sale lo mismo que dijo la necropsia anterior. Entonces ahí hay algo que tenemos que averiguar para ver qué está pasando con esta situación. ¿Pero qué dice la necropsia de Máximo? No, la niña fue asesinada. La niña fue, el tiro le dieron en la cabeza, en la espalda. Su padre sostiene que el proceso pasó de la Fiscalía de Sucre a un fiscal en Sincelejo y censura el hecho de que a quienes ellos señalan como responsable de este desenlace, el teniente Cáceres Aguilera, hoy se encuentre realizando un curso de ascenso en Bogotá. Además recordó qué es lo que más extraña de Kelly. Estamos siempre ahí, estamos tratando de llegar a la verdad y mirar para ver qué se hace, para ver si podemos corregir en este país algo. Para que llegue algo bueno aquí a Colombia, porque estamos muy jodidos con esa corrupción. Kelly Rocha murió en extrañas circunstancias el pasado 19 de septiembre de 2014 al interior de la estación de policía de Majagual. Los familiares de la joven aseguran que ella era víctima de acoso laboral y sexual, hechos por los que según ellos la habrían asesinado. Telenoticias, para estar bien informado.